Un consejo va, no tomen mucha bebida porque ya van dando unas grandes miadas y allá no hay baño. Esperamos la noche y ahí no hay carros, hija. Ojalá ahí deje su volado, mire, pruébele cómo le he echado bastante sal. Pruébelo. Él ha echado sal. Pruébelo, no. Pruébelo, qué rico está. Diferencia de los sabores. Mira el mío. ¿Y vos le echaste sal? Sí, el de la. ¿Para qué? Qué bruto, man. Lo falta más cuando lo que uno está natural. Está bueno. Ese está natural. Tiene limón también, va. Sí, yo no le quiero echar. Se le echaron un poquito. Bueno, a mí porque soy bien burro, me gusta la sal, pero está bueno. Pues la probá esta horchata, me. Probá la mexicana. Es que no es horchata de la normal, hija, es horchata mexicana. No. Sí, está buena. Yo quiero probarla. ¿Quiero ver? A ver. ¿Quiero probar? Sí, está buena. Ajá. No es de morro, niña, no es de morro. No puedes decir que no, el horchata, no toda la horchata se llama horchata, porque son horchata. ¿Está buena, va, Norma? Está rica. ¿Cómo como el libro de él? Dos videos se perdió mi devenido. Fijamos qué le fue. Del baño vengo, vos tan tóxico sos. Mira, aquí está despintadito, mira. ¿Crees que venga del baño de verdad o de estar en el teléfono en el baño? O de estar en el teléfono en el baño, ¿Y la faldita del diablo? Último mensaje en WhatsApp. Óptimo. Ah, como que no se borran los mensajes, esta niña, va. Huele pipí, sí, me cabe. Sí, huele pipí, sí, huele pipí. Yo me voy a mover a Canán. 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 No, porque solamente me mensajes del grupo. Commander. Commander 1000. Señori, la prueba tenemos que hacer ahorita. ¿Cuál? Estuvo en el teléfono. ¿Cómo? Como se tuvo que limpiar, tuvo que estar así en el teléfono. El teléfono tiene que volar a pipí. Ah, es cierto. Como que con el medio. Y si huele a pupú es porque también sí se puede. Pues la dos videos, ey. Dos videos para hacer pipí. Tiene infección. Ay, no, no seas cochino, diablo. No, mamá, que como que huele a saborino va a creer. Bien tiene infección. Tiene infección. Huele los papitos. ¿Tiene infección? Ah, pues sí. Infección, ¿qué? No huele a miedo. Hoy huele el mío. De Dios mío, huele el mío. Dos videos, dice cama. Cama, sí. ¿Quiero ver? ¿Quiero ver? ¿Sí? Ya rato te habías perdido. ¿Ah? Ya rato te habías perdido. ¿Cama está frijoles, huele? Ya rato te habías perdido, ya. Sí, dos videos. Porque no estaba ahí, entonces estaba con llave, no me regresó. Ya ahorita. Pollo, entonces, ¿cómo llama su amiga, Pollo? Para decirle gracias. Se llama una amiga de todos. Ay, ¿cómo? Yeah. Mentira, porque amiga mía no sé si es. Me habla. Me habla. La amiga de todos. Ah, sí se llama amiga de todos. Es que pensé que era Sandra. No, sí se llama amiga de todos. No, es que había escuchado una vez que le han dicho a Alejandra. Alejandra sabe, pero yo creo que empieza con Ana el nombre. Con él comienza. Elizabeth. Erika. Yo sé por qué no es la Sandra. Sí, yo también sé porque ella nunca ha mandado para todos. Sí. Es la verdad, hija. Es la verdad. La Sandra, a mí sí. A mí sí. Yo creo que Sandrita quisiera ser amigo de todos, pero ahora ya ni. No, yo ni. Ajá. Es que sí es tóxica, va. Porque una vez antes de mirar a la Sandra, doña. Ajá. A mí me saludaba y yo ya no. Yo le digo a la Sandra. Yo a cualquiera de los que habla conmigo que o sea, digamos, si te quieren hablar a vos, son libres de hablar a quien quieran ellos. ¿Con Johnny? No, vos vas a matar. Pero con chantaje, le dice, está bien, háblele. ¿Cuándo vamos a hablar? Háblele, pero sí, que conmigo ya no va a hablar. Ah, así de fácil. ¡Llámalo! Ay, Nayeli, vos sos una gran red tóxica. Red tóxica. Sí. Ay, Dios. Mira, pues. Otra vez, el músico. ¿Cuándo? Ah, lotería. No, mucho perdí el día. Ya no la han llevado. HT habla conmigo y habla con casi todos y nunca le dijo, yo no le hablo a nadie tampoco. A ver, habla con la Mona, con la Alejandra, con la Betty, con Pollo, con casi todos. HT sí es así. Bueno, sí tiene eso de que sí habla conmigo. Igual que Iván habla conmigo. ¿Y a ustedes?
Ah, yo no sé. Yo sé que es mi amigo. Hasta ahí me quedo. Es amigo. Es mi amigo. Eso no. Ay, qué cama. Sí, pero sí. No creo. Pueda. Es que no todas las personas son amigos. Yo quiero ser su amigo, HT. Cama. No, pero todas las personas son amigos solo por eso. No, nada que ver. Yo estoy diciendo que quiero ser amigo. Yo, ¿en qué momento me han dado dinero yo? Nada, ¿verdad? Ah, hija, amigo, ¿verdad, Bessy? Me llenó de sarcasmo y engaño. Mire, mire, yo soy amigo del... Ah, pero no está el sapo, va. Yo soy amigo de la madrina del sapo y... De la madrina. Por cierto, la madrina, no sé si vieron el grupo. Sí. Y eso venía en las cámaras, pues. Eso que nadie mete aquí, hija. Eso es cosa de ella y el sapo. Ya, eso es cosa... No haría eso. Pero imagínense que nos mandó $100 para disfrutar en la feria, todos sí, nosotros. Gracias, madrina. Gracias, madrina del sapo. Gracias, madrina del sapo. Créanme que lo vamos a disfrutar al 100. Le dije yo. Gracias, le dije, con eso vamos a comprar, vamos a disfrutar unas papitas para todos. O si no, al menos una vuelta en el Tagadá a salud suya. Así que... Sí, en el Tagadá, ahí vamos a andar diciendo, madrina, gracias, madrina. Cuando la mexicana salga más quebrada, gracias, madrina. Gracias, madrina. Con el brazo. Mire, ya me imagino arriba la mexicana haciendo la jiba. Toda quebrada y diciendo saludos. Toda la gente pensando que... que está saludando. Y el brazo bailándole. No se burlen, porque el karma llega. Y está con doble, dice la clara. Ya hablo, preguntar si ya está la torta o que fue la primera que pedimos. Si ya está, que la depositen aquí, decirle. Porque ya tenemos que irnos definitivamente. Ah, pero por la duda. Fíjense que no es por nada, pero sí está bonito este restaurante. Es bien a los mexicanos. Bien mexicano está. Mira, espérame. Mire, porque permiso. Mire toda la decoración que tiene. Es pesebre. Mire la montura. Ya la monegoció. Deja el estilo mexicano de rancho. Hasta uno, ¿cómo se llama? De los que vivían antes. Ey, la puerta esa yo pensé que era real y es pintada, mire. Se mira real. Ah, también los cactus también son. Ey, está chido, mira bien real. Tengo una pregunta. Y es chuda al abrirla, iba allá. Qué bruto. Ajá. Perdón. Ahora, como es una feria donde van a dar un montonazo de gente, va como así, un día suma. Entonces, antes hacía grabar, o sea, andábamos grabando videos normales. Y en vivo para cuando la gente quería llegar allí, no va a ser algún en vivo chiquito. No, porque en vivo ahí en la feria no hemos hecho, que yo recuerde. Sí, antes hacíamos cuando andábamos allí y por eso la... No, es que no me refiero a la de mañana, se avisó, no. Sino que me refiero de que antes hacía, por ejemplo, ahí donde estábamos, ahí llegaba la gente porque estábamos en vivo y sabía en qué parte. No. No te acuerdas, siquiera le busco uno. Vaya, está bien. No, es que es una pregunta. ¿Ya? No, me estoy recordando. Es una pregunta, sí, porque mire, hay muchas personas que dicen, yo quiero, porque por ejemplo... Es que ya estoy listo yo para andar, ando tres teléfonos. Uno para un en vivo. ¿Cómo voy a saber dónde está en tres? Por ejemplo, y otro para grabando. Pero es que depende cómo estemos de tiempo también, porque ahorita ya no hablo tarde. Es que no me refiero a dedicarnos todo el tiempo en vivo. Me refiero a eso, no tanto pues. Solo llegar al Tagadá ya de ahí. Un en vivo, o por ejemplo a otra rueda, es que el Tagadá es lo más divertido. Y ahí... Sí, nos subimos unas 20 veces al Tagadá, hasta que vengamos ya todos mareados. Después de varios años que vinimos ahí, en donde pasamos más fue en el Tagadá. La verdad que yo he extrañado mucho el Tagadá. Sí, así que es un Tagadá. Esta pandemia no hizo que 3 años no tuviéramos Tagadá. Y a mí me gusta. Está cagado. Y a mí me gusta porque me da mucha nostalgia. Porque yo recuerdo cuando yo vine de Mérida con ustedes, así, por primera vez. Ay, Dios mío. Cámara. Ay, cierto. Entonces, es que vos sos la sal. La última vez que vinimos nosotros a la feria, vos viniste con nosotros. Y ahí entró la pandemia. Viniste. La Nayeli parece que me había invitado. No me acuerdo si fue Miki, creo. Fue Nano con Cama. Yo sabía que iba a ir. No, Miki creo. Nano fue. Miki creo que fue. No, Nano. Nano ni le hablaba. Va que ni le hablaba en el tiempo. Después de la cena fue. Después de la cena creo que Nano se hablaba con ella. Sí, Nano se hablaba conmigo. Miki fue. Pero no me acuerdo si fue. Ajá, era con Miki. Lo importante es que me recuerde y me da mucho.
mucha nostalgia porque aquí empecé a andar con ustedes. Y ahora aquí ando toda la vida. Voy a andar toda la vida. Dice, es cierto, va la feria fuera. Hablando de primo, me da risa que aquel día, antier, parece, ahí en la, gaso, en la gasolinera, pues, me salió un primo que supuestamente es del Chile. Y me dijo, Nayeli, mi amor, me dice, decile a mi tío, me dijo algo así, que me den trabajo en el 4K, me dijo. A mi tío el Chele. Yo creo que le hermano la mano, ¿ves? ¿Eh? ¿Ah? Una pregunta. ¿Que te salen a vos? No me van a salir a mí. Míreme, cámate, ¿qué está horchata? No sé, pero está rica. ¿Y quién es esta agua? Nadie se la va a tomar. Está rica, tengo una hambre, camarada. ¿Qué tenía? 10 minutos sí, me dijo. Ya van a... ¿Y por qué tienen hambre? Pues que no, comieron sí. Nada en la mañana. No. En Prima compramos pizza, compramos sándwich. Y todos comieron, supongo. Yo me quedé con dolor de cabeza, camarada. Yo me quedé dormido en el camino. Vos por huevo, no porque te duele la cabeza, camarada. Vos el loco te hace. Gran fiebre, vaya ahorita. Óigalo, pues. Ya le creyó. ¿Desde cuándo vos enfermo? ¿Desde cuándo a vos una enfermedad te ha dejado así? Si con el brazo, con el gran hoyo en el brazo andabas ahí, camarada. Y usted le dice que le iba a caer. Hasta el más fuerte cae, camarada. Ay, papá, ahí, paja. Don Johnny, nunca, usted nunca se enfermaba. No, gracias a Dios, yo no. La gota para los oídos, que no guapo. Ah, la gota para los oídos, papá. También cuando le dio fiebre, Bacama, y así nos contó, eso no fue nada, Bacama, y que estaba solo, temblando. Pues, a ver, y solo que me acosté en la grama, y eso fue todo. Es cierto, Johnny, ahí ya está la grama. Levante la mano a alguien del 4K que nunca se ha enfermado, así que no haya llegado un día porque, no, porque está enfermo. Ah, no, yo siempre llego. Pero si te has enfermado, no, porque cuando te hicieron eso hoy no llegaste una o dos veces. Un día. Vaya, ajá, va chivo, un día. Vamos a ver, vos ya estás enfermado, él también ya está enfermado. Para el COVID estaban todos agüitados. Yo pasé la única vez así de un día completo por enferma, solamente el día que me operaron, que estuve en el hospital, porque de ahí operada iba subiendo así. La otra por enferma es porque. Vaya, pero ya faltaste la Mona, la Alejandra. Henry, ya faltaste vos, no ha faltado. Mamá, pero yo todos los días llego enfermo. La Chiclín a cada rato, la Norma, la Johanna. La Johanna, me acuerdo que Julio llegaba. Jonathan, ¿qué se puede ir la Johanna para la casa? Es que no aguanta el dolor de vientre. ¿Y sabe qué es lo peor? Que después yo soy el que sufro en la casa. Así le daba. Porque dice que a él le tocaba estarla cuidando. Ella llegaba a pedir permiso por la Johanna. Ay, está lindo. Muy lindo, qué lindo, qué romántico. Así lo hacemos vos. Ya, ni por aquí, ni nada más. Todo ese amor se acaba. Todo se acaba. Todo se acaba. Qué lindo lo romántico, qué lindo el amor, qué fluye. Que viva el amor. Bueno, entonces la comida no vino nunca, así que ni modo, vamos a tener que irnos, creo yo, porque ya no podemos estar esperando. Pues es sí, que también la gente nos está esperando allá y mala onda, parados. Sí, donde ya son las 5, ya le voy a decir a la muchacha, mire, este ya. Patrón de nosotros está de impuntual, así que... No, pero no ha sido culpa de nosotros porque fuimos allá y luego allá y a comprar y así. Ah, ya sé que podemos hacer un en vivo y decir que vamos para allá. Ah, ya es lo que yo le digo, ahora sigue mi idea, ya. Hija, en vivo aquí, no allá, ¿ok? Pues eso, pero es okay, lo que... Ok, ok. Estamos a 3 minutos, tío. No, va a estar lleno el parqueo, a ver cómo... Estamos a... Y andamos muchos carros, quiero ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cabemos en el micro nuevo y hay que ver dónde dejamos los otros carros. 18 en 12. Allá va a llegar aquí, hija, allí salimos y después buscamos el micro. Sí, si nos va a estar topado para sacar los tres. Sí. ¿Por qué no? ¿Quién está acostumbrado a andar en Uber? ¿En Uber? ¿Vos podés ir a dejar el micro blanco perdido entonces en algún lado? Y que te siga el Armando con el carro y... Y la Trax. Y el carro. Y luego nos vamos los demás en el micro nuevo. Porque ahí creo que va a estar muy pesado el tráfico para andar con todos los carros ganando. ¿En la Gran Vía? Y la Trax también. La Gran Vía está... Mira, aquel día que la Nayeli andaba en un carro y llegamos a la Gran Vía,
ella que se iba, bueno, andaba comprando, va que andaba, había andado comprando la tienda, va. Y ella que se iba a subir al micro que le íbamos a pasar recogiendo, cuando le dijo, chica, aquí no se puede dejar el carro. A saber cómo sabía. Porque yo siempre. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Ajá. Pues sí, pero para saber tanta gente que entra y sale y qué carro anda. Cama. Si en la mano llevaba la llave del carro, como le va a dar cuenta. La llave yo la llevaba en la maricona. Aparte de eso, yo lo fui a dejar al parqueo primero y luego me fui a comprar. Fue a comprando, pasó como 2 horas esperándonos ahí. Y nosotros que pasábamos a recogerla para dejar el carro ahí. Y llega el vigilante, un solo no puede dejar el vehículo. Me dice, ella va a ser la más hermosa. Y yo, ¿qué? Allá va la madre, pensó que iba a decir. La más hermosa. Es posible. Y yo, ¿qué culpa? Ah, sí, porque ahí se paga, va. ¿También? Ah, también. Ahí en la callecita. También es cierto, ajá. ¿En dónde? ¿En galería? No, en la zona de carga. Antes de entrar, ahí está un como un triángulo. Ahí lo dejan varios, ajá. En la callecita. Pero cabal. Tienen que ir a dejar el micro blanco y la carga. Los dos, cabal. Bueno, entonces, pollo. Como nunca vino la comida, ya me aburrí de estar esperando, de verdad. ¿A cuándo la torta? Ya está la... Disculpe, pero ya tenemos que ir, ¿no? Ya está listo todo. Vaya. Entonces, pollo, ¿cómo llama a su amiga para decirle gracias, pollo? Pues, es que es la amiga de todo, pues, va. Ay, yo no digo, pues. Que mire, pues, órdenes de ella. A Cama le han dicho a don Johnny, no diga mi nombre, y Camarón lo primero que hace. Esto es lo que yo quería ver, no me quería ir sin verla. ¡Huela! Mira, diablo, y querías más vos todavía. ¡Huela! Esta es una mega tortona. ¿Para qué pidieron comida? ¡Huela! Sí, mire mi mano, ni mi mano alcanza a cubrirla, mire. Es una mega torta. Y lleva de todo tipo de carne. A chorizo, y lleva juguito. Pero la vamos a. Vaya, entonces, ¿qué? ¿Nos echamos una aventura de quién se come una torta de estas, diablo? Sí, sería bueno. Otra hora más. No, sí, ya que me la comía. Otro día, hijo. Abuela, esta es una señora torta. Jamás en mi vida había visto una torta tan grande, pero jamás. Vamos a descubrir qué trae por dentro. Trae huevo, jamón, salchicha, todo tipo de carne. Esto alcanza para una familia. Sí, sí, sí. Con una de esas comemos todo. Con una de esas comemos todo la plaga. ¿Cuánto pesará? Y está barata en $20, fíjese. Si una torta de tamaño vale como... Si así como se ve, está rica. Ajá, eso sí. Mira, Johnny, salchichones enteros, bebé. Ay, y lleva hasta huevo. No, hombre, hija, muy grande todavía. Don Johnny, que lo voy a separar usted. No, siga partiendo, hija, siga partiendo. Sí, aquí se está cayendo, ve. Ay, aquí cayendo. Viene más platito por si la van a rolar toda la torta. Dice. Póngalo, póngalo. No vaya a chorear ahí los juguitos. Pero es que es una torta. Mira, todo está cayendo, ¿ves? Sí, es una torta. Ibas a creer que el diablo pidiendo otra torta. Y es que solo a él se le ocurre, va. ¿Y a quién se le ocurre, cabrón? Ajá, ¿sabe para qué está bueno? Para una celebración de cumpleaños y en vez de pastel, una torta mejor. La verdad, sí. Para mi tía. No, pero la torta era pequeña, la otra. Son... No, mira, con un pedazo de esto se llena uno y te salen unos 10 por lo menos o más. 3, 4. No, como a come una familia de unos 15 con esta torta. Sí, esto voy a mandar a hacer para los 18 en vez de pasteles. A menos. Ajá. Para ver, pero lo vamos a probar de aquí, pues, para ver si. Huela, es que lleva de todo. Ya descompuso. Esa me da este gordito. Yo quiero esa. Lleve huevo, por favor. Sí, está buena, tiene buen sabor. Huela, mire cuánta capa lleva de comida. Mire.
te parece? Papi, dale a la Johanna. Yo soy poca para Johanna. Está rica. Vaya, mira, ahí este restaurante, una torta de esta, $20, ahí vete. No sé, piénselo. Le aseguro que todos los días le vamos a mandar a comprar una. Pero que esté así de buena como esta, venga. No, es que lleva bastante comida, bastante carnes. La verdad que... Por razón se tardaban porque está llenísima de todo. Para preparar una torta de esta, Es que ya voy a comer. Come torta. Torta, ya no es come lodo, sino que come torta ya. No, yo quiero torta. Era el toque final, eso. Torta, está rica. Delen Armando. Por favor. Mira, yo ahora me trago uno. A ver, déjela ahí, que ella va en medio para que vaya partiendo. Ándela. Aquí, ponela en esta. No, es que va en medio, la salchicha le da otro toque también. Usted coma torta, ve. La Norma, como es torta, mire que está haciendo cola, ve. Ah, como no. Ah, ahí sí. No, como que va a dar tu. Qué delicioso está. Coma torta. ¿Qué es esto? No. Yo todo esto. Ah, no me falta. Me va a desperdiciar. Yo lo que creo es que todos pidieron tacos, no lo van a alcanzar a comer. Mira que mala, después no pedí nada. Pero yo tampoco. Yo había que con la torta mía a llenar. Yo no, Y falta la hamburguesa mexicana, va, y la pidieron, va. Esa es la del diablo. No, es tuya, es tuya. No voy a comer. Dame plato. Deja de resentido, bro. No, que don Johnny así es conmigo. ¿Cómo? Ni modo. No iba a comer, dijo, mira. ¿Cómo es resentido? Lo siento, pero este es mío. Negro, te plato, ¿eh? Así fue don Johnny. Vaya ahí más. Y por cierto, de esa torta no probé. Fíjese que me pregunto yo cómo hacen para darle un sabor así rico a una gran torta como esta. Que es demasiado grande. Porque lleva bastantes carnes. Diferente. Y diferente, pero le saben combinar el sabor para que al final sea un sabor, como decía en la descripción, una explosión de sabores. Sí, exquisito. Eso es que usted ha probado mis inventos en la cocina. Pues, son explosiones de sabores lo que hago. Pero no es de pedo que te tiras vos ahí, ¿sabes? No, le creo. Se lo juro que cuando yo cocino le doy un toquecito a unos camarones o a una carne o algo así. Jamás en la vida he probado algo que voy a cocinar con tus propias manos. Pero porque siempre que yo voy a cocinar, un día es muy noche, entonces yo ahora no voy a estar dando comida a nadie. Porque me refiero a la sede, hija, que vos te pongas a cocinar un día con la Gladys. Es que no. Un día huevo estrellado. Es diferente cuando uno cocina, camas, y uno hace su propio invento. Así, a mí siempre me ha encantado hacer inventos en la cocina. El único que te ha probado la comida es el chelo y todo pálido lo tenía. Ya está pálido, le agarró. Los frijoles, a él le encantaba como hacían los frijoles. Ya está, ya por fin. Sí, le encantaba como hacían los frijoles. ¡Eso, Messi! ¡Sabor, campero! Lo llevo adentro. Hola. Guarda, capucha. La lleva del pollo. Seas madre, hermano. No, Quiero poner más. Los tacos no los vamos a poder comer. ¿Por la paja? No, porque están muy. Sí. No, la paja. Sí, delito. Bueno, entonces ahora sí. Muchas gracias, amiga de pollo. Está muy rico. Mire cuál es toda la torta que ha sobrado ahorita. Sí, dele, sin miedo, la misión es acabársela. Mire toda la torta que ha sobrado hasta ahorita. Y esto que pidieron todos, un montón de tacos. Y falta la hamburguesa todavía, la mexicana. Pero qué rica está. Yo la dejé ahí, ve. Definitivamente. Es que tu estómago igual que el de Sugar, me. Jodido, no pueden comer nada porque ya están con agruras, con aire, con gases, inflamado el estómago. En cambio yo como de todo, men, gracias a Dios. Mate que este no puede, todos frijoles no puede comer. Repollo no puede comer. Si lleva volado de ese. Mira de cama. Mi pregunta es, cosa grasosa no puede comer. Y
no los cobre porque también me dan el duro. Sí, es una pregunta. Es cierto, ¿qué me pasa? Eso es estar jodido. Pero me pregunto yo, si todo eso no lo puede comer, ¿cómo es que está tan gordo este niño, me? La grasa le hace comer a la grasa. Qué barbaridad. ¿Quién entiende? Es que Peck dijo el premio doble, dijo. Pollo, ¿entonces cómo se llama su amiga, Pollo? Es que me olvidó el nombre, ve. Amiga de todos nosotros, ¿no? Ay, para ay, no ya lo voy a bueno, entonces, gracias a la amiga de Pollo, de y de todos. Se llama Elena. Este loco sabe también, ve. A mí porque me ha olvidado ahorita. Ana Franco se llama, ya me acordé. Ana Franco se llama. Bueno, entonces, gracias, Ana Franco. Gracias. Gracias, Anita. Está gracias, rica la comida. La torta está riquísima. Deliciosa, Ana. La demás comida, me imagino que también va a estar rica, pero no van a saberlo, lamentablemente, porque como se tardaron mucho, nosotros tenemos que irnos ya. Así es de que, ni modo. Pero la torta, lo que queríamos ver es a Mega Torta, la logramos ver. Y sí, estaba rica, riquísima, rica. No, así que nos vemos. Gracias, amiga de Pollo. Gracias. Gracias.